¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy buenos días. Oigan, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando como todos los días, como todas las tardes, como todas las noches. Recuerda, DGSTV ya transmite las 24 horas, los 365 días del año. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar en este programa que yo sé que para ustedes les va a ser de mucho interés. Pónganse en contacto con nosotros si tienen alguna duda. Recuerda que nuestras redes sociales estamos como DGEST Media en Facebook, así estamos en Twitter, arroba DGEST Media. Y por supuesto, si quieres ponerte en contacto con nosotros vía telefónica, hazlo al 6387-1126. También, por favor, no esperes a que nosotros les hagamos la invitación para que vengan a visitarnos a este espacio que es completamente de ustedes. Pídanos, por favor, que nosotros les llamemos haciéndonos un correo, mandándonos, mejor dicho, un correo electrónico a thegesttv@gmail.com. Y bueno, ¿qué creen? Que vamos a presentarle a los invitados que esta mañana nos acompañan aquí en el estudio de televisión de DGSTV. Y ellos son Josefina Enríquez y Mario Iván Martínez. Josefina, Mario, ¿cómo están? Muy buenos días y gracias por estarnos acompañando. Buenos días. Bien, Ricardo, muy buenos días. Pues nada, con la sorpresa de que sí llegaron a este espacio a platicarnos de las actividades que van a tener en el MUNAL. Fíjense que nos enteramos hace poco de que van a tener unas actividades sorprendentes, interesantes y sobre todo que les van a gustar mucho a toda nuestra gran comunidad de secundarias técnicas aquí en la Ciudad de México. Platíquenos, por favor, ustedes, ¿cuáles son las actividades que tienen en el MUNAL? Claro que sí. Pues en el MUNAL tenemos diferentes actividades para todo público, más que nada enfocadas hacia familias y hacia los alumnos o chicos jóvenes, que es esta parte de acercarlos un poco más a conocer lo que es el arte, ya que formamos actividades de todo tipo. Tenemos actividades de una sola exhibición como actividades de larga duración. Igual ahorita te platicamos justamente cómo son cada una de ellas. Adelante, Josefina. Pues antes que nada te queremos agradecer por el espacio. La verdad es que, como tú lo dijiste, es un espacio para todos, así como también lo es el MUNAL. Estamos aquí para hacer la invitación y también para que la sociedad de jóvenes y toda la sociedad también se involucre al arte, porque el Museo Nacional de Arte, o más conocido como el MUNAL, la intención es también entregar lo que somos y para ellos, ¿no? Entonces también que la juventud se muestre interesada a través, sí, del arte que poseemos, a través también del edificio, que es una magna obra, pero también por las actividades paralelas, ¿no? Que es nuestra función como área de educación, y estarlos involucrando a través de hacer talleres, hacer, no sé, cursos que de pronto sean como atractivos para ellos. Y además la intención también es acercarlos al arte de una manera en que ellos se acerquen, se confronten con una obra y no le tengan miedo, porque ir a un museo de pronto es esta idea de que es aburrido, o de que no voy porque yo no sé de arte, no sé del artista. O porque no me llama la atención. O porque no me llama la atención, exactamente. Sí. Entonces lo que buscamos es eso, hacerlo más ameno. O sea, no es el museo para los conocedores, sino es el museo para todos. Muy probablemente alguien no sepa en dónde está ubicado. Vamos a ponernos aquí en el centro de la Ciudad de México. ¿Está cerca de qué otro monumento, de qué otro lugar histórico? Bueno, está cerca, muy cerca de Bellas Artes, está sobre la calle de Tacuba número 8, está enfrente de Palacio de Minería, es donde está el caballito, que es en la Plaza Tolsá, es ahí en Tacuba número 8 donde se encuentra este pues edificio, es muy muy grande y lo podrán ubicar. Está muy cerca de Metro Allende o de Metro Bellas Artes Línea Verde. O sea que nosotros estamos en el centro histórico, en la plancha del Zócalo, y caminamos alrededor de 2 o 3 cuadras más o menos. Sí, hacia el lado izquierdo del Zócalo. Hacia Eje Central. Hacia Eje Central, sobre Tacuba, y ahí lo van a encontrar un poquito, una media cuadra antes de llegar a Eje Central, ahí van a encontrar lo que es el museo. Excelente, muy bien. Entonces, pues vamos a adentrarnos en la plática. Claro que sí. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nosotros lleguemos a la puerta principal del MUNAL? Ok, primero lo que tienen que saber, porque aunque es el Museo Nacional de Arte, o sea, tiene un paralelismo con los museos más importantes de Europa, ¿no? Como el Louvre o el Museo del Prado, nosotros somos el MUNAL. Entonces, ya les decía, el propio edificio, que es una obra majestuosa, lo primero que vamos a encontrar es romper con la linealidad de las calles del centro histórico, porque caminamos por Madero,
caminamos por 5 de mayo y por todas esas calles y son los grandes monumentos. Pero cuando nosotros nos adentramos a Tacuba 8, encontramos este aire de libertad, ¿no? Este aire de que, okay, sí tenemos ahora una plaza al estilo a la usanza europea, ¿no? Porque es un edificio que justo lo manda construir Porfirio Díaz para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Entonces, imagínate que es una obra de 1911 cuando se inaugura y que la gente que pasa por ahí le atrae porque es un palacio, pero no sabe que es el museo porque dice secretaría, ¿no? Entonces, hay que saber eso, que es muy importante. Lo primero que nos vamos a encontrar es con una plaza europea, que es la usanza que perseguía Porfirio Díaz. Y después vamos a encontrarnos con una fachada de un palacio. Y que entonces la primera pregunta de pronto de la gente es, ¿quién vivió ahí? ¿No? Y la respuesta es que no vivió nadie. O sea, fue un edificio de secretaría. Aunque tiene la intención de ser un edificio palaciego con cuatro momentos, ¿no? Que lo primero es la fachada, segundo el vestíbulo, las escaleras y finalmente el salón de recepciones, ¿no? Y el otro momento pues va a ser el edificio ya de estado, que es justo en la parte trasera. Ajá, entonces también es muy importante que justo se acerquen para conocer más a detalle la historia del edificio y posteriormente la colección que tenemos, ¿no? Porque tenemos una colección muy amplia de los artistas mexicanos de finales del siglo XVI y mediados del siglo XX. Entonces es un edificio, por supuesto, un museo que no se visita una vez. Cuando uno no lo conoce y llega por primera vez, se queda como el de quiero seguir viniendo, ¿no? Y los comentarios por palabra o por redes sociales es de es mi edificio favorito, ¿no? Entonces, Josefina, que me brinque una duda y muy probablemente los alumnos que nos están viendo en ese momento probablemente se puedan preguntar, ¿hay visita guiada? Perfecto, pues soy como la persona indicada porque porque justo yo estoy como en esta área de visitas guiadas. Por supuesto que tenemos las visitas oficiales, que es para público general, a las 12 y a las 2. Estos horarios es de que cualquier persona puede llegar y preguntar por ellas, y nosotros las atendemos con todo el gusto. Tenemos un mínimo que es bien poquito, 5 personas, o sea, no pedimos de que 20 y si no, no se da. Entonces, y además tenemos las visitas que son agendadas. Esto sobre todo va para las escuelas, ¿no? Que de pronto están pensando en llevar a los alumnos a que conozcan el arte, acercarlos. Entonces hay un proceso totalmente distinto donde se manda algún correo electrónico al correo del edificio, a visitas guiadas, se les da un proceso de tomar después la llamada y se les asigna un folio para agendar definitivamente la visita. Entonces, ese horario pues es desde las 10 de la mañana hasta las 2. ¿Todos los días? Todos los días, excepto sábado y domingo. O sea, de martes al viernes es el proceso que te digo de las agendas. A ver, vamos a aclarar este punto. Ajá. El horario que tú nos dices es de martes a viernes. De martes a viernes. ¿El sábado y domingo está abierto el museo? Sí, el museo permanece abierto de martes a domingo. Los lunes está cerrado. Ajá, okay. Es el único día. Bien. Y bueno, algo también muy importante son los costos. Siempre todos los menores de edad y también todos los estudiantes tienen el acceso gratuito cualquiera de estos días. Eso suena ellos muy bien. No pagan absolutamente nada mostrando su credencial y pueden ingresar sin ningún problema al recinto. También cabe aclarar que las visitas guiadas también son totalmente gratuitas, ninguna se cobra. Entonces nada más es ajustarse en los horarios o igual agendar con 15 días de anticipación nada más su visita si es que es algún grupo. Pero todo esto pues es totalmente gratuito y es para que justamente la gente sepa que se puede acercar sin ningún problema a estos recintos y puede conocer como todo el acervo del museo de esta forma sin pagar ningún costo. Ya para adultos, pues viene siendo lo que es con credencial de INAPAM o tercera edad, también es gratuito, o para profesores y estudiantes, pues igual, gratuito. O sea que nosotros aquí en la Secretaría de Educación Pública podemos llegar con nuestra credencial y con eso tenemos acceso. Así es, totalmente gratuito. Y los alumnos de secundarias técnicas principalmente, sí. También, ¿no? Ahora, la verdad es que suena de maravilla. También otra cosa muy importante es que todos los recintos de nivel nacional en cuestión de museos, los domingos es totalmente gratuito para todo el público.
sea, ya cualquier persona puede entrar el domingo sin ningún problema, en acceso totalmente gratuito a cualquier museo nacional. Bueno, a ver, vamos a regresar al MUNAL. Entonces, talleres, exposiciones. Bien. Bueno, yo en sí estoy, formo parte de las actividades plásticas del Museo Nacional de Arte. Ahorita tenemos diferentes actividades. Te voy a comenzar por platicar las actividades que tenemos sábados y domingos. Tenemos actividades para todo público los sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El acceso en ese momento es libre. Y pues hay un donativo sugerido de 15 pesos en estas actividades, pero son actividades que duran alrededor como de una hora, hora y media, y pues son actividades más enfocadas hacia las obras y exposiciones del museo. También tenemos algunos talleres gratuitos, como ahorita vamos a comenzar con esto de la noche de museos. Vamos a tener un taller totalmente gratuito para mayores de 15 años, en el cual no se cobrará absolutamente nada, pero es de larga duración. Este taller dura desde febrero hasta noviembre, en todos los últimos miércoles del mes de la noche de museos. Entonces nada más se tienen que ir a inscribir porque el cupo es limitado a 70 personas, pero las clases van a ser totalmente gratuitas. Hay un punto importante que hasta este momento se nos ha escapado. ¿A qué número se deben comunicar? ¿O si tienen página de Facebook? ¿O de qué manera los contactan? Bueno, es en munal.com. Ahí pueden encontrar lo que es la página MUNAL oficial del museo. Y ahí nada más encontrar el link de educación. Y ahí pueden ver también tanto todas nuestras visitas guiadas como talleres, y ahí mismo pueden hacer la solicitud para agendar alguna, o igual comunicarse con nosotros para alguna duda o alguna pregunta que ellos tengan. Ok, excelente, Josefina. Entonces, las actividades están de martes a domingo, desde las... Mira, vuelvo a repetir, cuando... Como escuela quieren ir a una visita, lo pueden hacer el trámite que ya les he mencionado anteriormente, y esto solamente es entre semana. O sea, puedes agendar, no sé, tu visita a las 10, a las 11 o a las 12. La visita dura nada más una hora. Entonces, aunque ustedes pueden permanecer, bueno, los chicos pueden permanecer todo el tiempo que ellos requieran. Ajá. Y las visitas que son para público general, sí son desde martes a domingo, a las 12 y a las 2. Además, también tenemos ahora algo muy interesante, que justo también buscamos reactivar las salas permanentes del MUNAL, porque bueno, tenemos la sala permanente que es la colección de artistas mexicanos, ¿no? Que nos le pertenece a la institución, pero también tenemos las exposiciones temporales, ¿no? Que apenas terminamos una que fue Discursos de la piel, un artista del siglo XIX mexicano, y ahora justo estamos por inaugurar la obra de Caravaggio, ¿no? Este artista italiano, y en función de eso van las actividades. Lo que mencionaba sobre la permanente es importante porque justo estamos ahora generando visitas temáticas, es decir, viene febrero y estamos buscando temáticas que hablen del amor, por ejemplo, ¿no? Para que es una nueva lectura del arte. Entonces, ¿cómo leemos una obra novohispana a partir del amor? ¿No? Que es lo que se celebra en febrero. Y en marzo buscamos, no sé, paisajismo y temáticas que también de pronto sean más atractivas, o sea, que no sean como tan académicos, porque te repito, es como no voy al museo porque no lo voy a entender, ¿no? Entonces, estamos en función también de la necesidad de los chicos, ¿no? Que nos están escuchando y que son como lo que venimos ahora en este momento. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Estás en DGSTV y DGSTV te ve aprendiendo en esto que es Caminando por la Cultura. Vamos a un corte y volvemos. Oye, ¿y cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Jorge Escamilla H., escritor y autor del libro La Sociedad Moderna,
Y los invito a que sigan ahora el programa La Sociedad Moderna TV por The Gest Media, donde con ayuda de nuestros invitados vamos a explicar diferentes temas, como puede ser las diferentes generaciones, los millennials, la generación Z, la generación X, el papel de la mujer durante los últimos 30 años. Vamos a hablar un poquito de la educación, en este caso para la generación Z, entre muchas otras cosas más. Los invito a que nos sigan los lunes de 12:30 a 1 aquí por The Gest Media, y en las redes sociales, obviamente, me encuentran como Jorge Escamilla H. Invitamos a ciudadanos con cualidades y experiencias extraordinarias. Así que no se lo pierdan, nos vemos los lunes de 12:30 a 1, La Sociedad Moderna TV por The Gest Media. Gracias. Estamos de regreso aquí en The Gest TV. Recuerda, The Gest TV, TV Aprendiendo, y esto es Caminando por la Cultura. Está con nosotros Josefina Enríquez y Mario Iván Martínez del MUNAL. Entonces, regresamos con ustedes y por favor platíquenos, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Por favor, platíquenos así a grandes rasgos, ¿qué más vamos a aprender cuando nosotros los visitemos? Pues ahorita una de las invitaciones que te queríamos hacer es que viene la exposición para este 22 de febrero, de la exposición de Caravaggio, en la cual viene solamente una obra de Caravaggio, pero también hay que recordar que han pasado más de como de 40 años que no ha venido una obra de Caravaggio a México. Entonces es también algo como muy importante que vamos a tener esta gran pieza, que pues es que nada más es como europea, digamos, en este caso, y que luego cuesta mucho trabajo traer estas obras desde el otro continente acá. Y pues es algo muy especial, ¿no?, poderla ver en vivo, esta obra aquí en el recinto. Y pues nosotros vamos a hacer actividades a partir de esta pieza. Vamos a tener un taller de público general en el cual las personas van a conocer un poco de la técnica de cómo hacía él sus pinturas a través de estos ejemplos que vamos a dar en este taller. Y pues este taller es totalmente familiar, es para todo público y se impartirá igual sábados y domingos de 10 a 4 de la tarde a partir del 22 de febrero. Ese es uno de los talleres de público general que vamos a tener. Mario, ¿tiene costo? Tiene un costo de 15 pesos, pero es una actividad que en verdad es muy enriquecedora y los materiales siempre van a ser de primera calidad. Igual vamos a tener gente de apoyo que les va a explicar como todo este proceso de las técnicas del pintor. Excelente. Y también tenemos lo que son algunos talleres especializados. Estos talleres especializados son de larga duración, son alrededor de 10 a 15 clases cada uno de estos talleres. Se imparten en sábados o domingos en diferentes horarios. Y uno de los que te quería platicar es ahorita el que tenemos de fotografía digital, el cual es para principiantes. Se les mostrará como todo este proceso de esta técnica, y pues igual es nada más impartido en los fines de semana. Igual también tiene un cupo limitado, entonces les recomendamos pues checar las páginas del MUNAL, y pues si les llama la atención alguna de estas actividades, pues igual inscribirse. Mario, el curso de fotografía, ¿15 pesos también? No, ese ya tiene un costo mayor, en este caso es un costo de 2,000 pesos, uh-huh, en el cual pues incluye ya como todas las sesiones, y pues ya nada más se les piden como ciertos materiales a las personas que vayan a tomar el curso. La mayoría de nuestros alumnos con su celular ya toman fotos y las selfies y toda esta cosa, ¿no? ¿Qué requerimientos es para tomar este taller? Digo, chavos, ustedes que puedan estar interesados, presten mucha atención. Sí, este taller es para principiantes, como te lo comentaba. Entonces, lo que se necesita nada más es como pues la actitud o que a ellos les encante la fotografía. Y pues todos estos talleres son como los principios para que tal vez ellos sigan como estas carreras, ¿no?, que van enfocadas un poco más hacia la fotografía y tengan como unos primeros conocimientos o conocimientos previos hacia este tipo de arte. ¿Necesito una cámara forzosamente o podría ser con mi celular? Sí, necesita una cámara, porque es arte digital, pero igual se podría checar en cuestión de tal vez algún préstamo o algo así, tal vez de algún equipo. Ah, ok, excelente. Uh-huh.
¿Qué otro taller vamos a tener sábado y domingo? También tenemos un seminario de gestión cultural. Los seminarios van enfocados también en cómo se lleva a cabo un taller, ¿no? En función de la cultura. Entonces, son diferentes sesiones. También es un taller que también tiene un costo. Claro que al tener un costo y también al ser ellos estudiantes, entendemos esta parte, hay descuentos. O sea, no sé, piensa que cuesta 2,600 para gente que trabajamos, pero si son estudiantes hay un descuento del 20%, ¿no? Entonces es muy accesible también. No tienen que pagar todo, es como para en momentos. Y también tenemos ahora un curso que es muy interesante para aquellos que les gusta el arte o que empiezan como a despertar su interés al arte, que es Arte del siglo XIX en México, que una de las épocas que creo que a la gente le gusta mucho es el siglo XIX, ¿no? Por los grandes vestidos, por el romanticismo. Entonces, con este curso que es el Arte del siglo XIX y la Academia de San Carlos, pues ellos van a poder entender también las corrientes estilísticas, pero también la importancia de la escuela de la academia, porque además hay que recordar que es la primera escuela de arte en Latinoamérica fue en México, ¿no? Entonces hablaremos de todo este proceso, igual con los descuentos precisos y acercarlos. Les digo, si están empezando a despertar interés por el arte y por la cultura, pues adelante, este espacio es de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Mario. Y bueno, nada más recordar que bueno, todos esos talleres que te comentábamos con costo van a tener descuento todas las personas de INAPAM, profesores y estudiantes con su credencial. Excelente, muy bien. Si en dado caso, chavos, que tengan alguna duda, recuerden que este programa lo pueden ver 2 horas después en la retransmisión y por supuesto en nuestro canal de YouTube, que es The Gest Media, para que vuelvan a ver este video y ustedes, si tienen alguna duda, bueno, pues ahí salgan de ella. Y por supuesto, repítanos por favor la página de donde nos podemos encontrar de internet. Es munal.com. Facilísimo. Munal.com o entran a Google, Munal.com o Museo Nacional de Arte. Museo Nacional de Arte, y ahí van a estar todas las actividades que nos están platicando. Sobre todo, las actividades que les hemos platicado principalmente las van a encontrar en la página oficial del Museo Nacional, es decir, www.munal.imba. Y también tenemos redes sociales, por supuesto, Facebook, Instagram. Igual lo buscan como Museo Nacional de Arte IMBA, para que lo puedan ubicar bien. De cualquier manera, en la descripción de este video va a estar las redes sociales del MUNAL y, por supuesto, para que ustedes se pongan en contacto con ellos si es que tienen alguna duda. Josefina, Mario, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Y ojalá que nos puedan invitar. Claro que sí. A conocer el museo y a tomar imagen. ¿Qué les parece? Claro. Por supuesto. ¿Sí? ¿Nos ponemos de acuerdo entonces? Claro. Así que es. Sí, bienvenidos. Hecho, muchísimas todos. Gracias. De verdad, muchas gracias por el tiempo. Chavos, ahorita van a ampliar un poquito más la información, van a The Gest Radio, así que por favor, si se pueden trasladar para allá, para que continúen con la entrevista con Josefina Enríquez y Mario Iván Martínez. Ya nos vamos, yo soy Ricardo Martínez, continúa con la programación de recuerda The Gest TV, te ve aprendiendo. Y también no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, que tengan un excelente día.